Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good are you evening, happy? Because you finished today your module? I see that. Well, we are just 15, so we're going to check attendance in a couple of minutes. I sent the presentation. Good evening, teacher. Hi, good evening. Yes, I was telling you, I sent the presentation because I included, incluí un repaso de lo que creo que es lo que me dijo la compañera que quería que revisáramos. Las rutinas y las time expressions. So we will try to cover that. And we're going to start by reading a previous vocabulary that we have here. Let me show you the presentation so we can read. And after we finish reading this, we're going to check attendance. And after that, we'll continue with the topic, which is about quantifiers. So we're going to talk about it today. So a volunteer to start reading, we're going to go like a clock, right? So we're going to start by Germany, going then United Arab Emirates, South Korea, Japan, and so on. So do we have volunteers to read about Germany? What's typical in Germany? Volunteer, you can raise your hand. Okay, thank you so much. In Germany, the average age to get married is 31 for men and 28 for women. Okay, thank you so much. Thank you. A volunteer to continue in the United Arab Emirates. Katia, thank you. Okay, teacher. In the United States, ay, perdón, espérame. No, no dice así. In the United Arab Emirates, 85% is teacher, ¿verdad? Percent, 85% of the population live in urban areas. Okay, mm-hmm. Thank you so much. What about South Korea? Okay. Volunteer to read about South Korea. Me, teacher. Thank you. In South Korea, 59% of couples have children. Okay, thank you so much. It's percent, como con E, percent, percent. Thank you so much. Now in Japan, volunteer to read about Japan. Teacher. Thank you, Oscar. In Japan, 65% no sé cómo percent, como con E, 65%. In Japan, 65% of the elderly population live with their children. Okay, thank you so much. In Australia, a volunteer to read about Australia. Yes, yeah, teacher. Thank you. In Australia, 13% of households have more than 5 people. Okay, thank you so much. In Portugal, Sandra. Sandra Amelia, in Portugal? In Portugal, 70% of mothers work outside the home. Thank you so much, Ricardo de Jesus. In Mexico? You're mute. El audio no se le escucha. Sorry. En México,
and 93% of households have a TV set. Okay, good. Thank you so much, Ricardo. Volunteer to read about Canada. Sandra Mabel, thank you. In Canada, 45% of husbands and wives share the housework. Okay, thank you so much. Interesting. In Ireland, I volunteer to read about Ireland. Katia, thank you. These are me, or I don't know. Yes, you can read it. Okay. In Ireland, 83% of the adult population own their own home. Okay, that's interesting, right? Excellent. Any of this one, you think is interesting or you find new vocabulary here, we can discuss it. Teacher, mm-hmm. can you repeat the country, please? The countries. All, sí. Okay, sure. That is Germany, United Arab Emirates, South Korea, Japan, Australia, Portugal, Mexico, Canada, Ireland. Thank you, teacher. Okay. Anything else about new vocabulary or pronunciation? Teacher, what is the meaning of households? Household, hogares. Hogares. Mm-hmm. Household, hogares. Any other thing? Please. Mm-hmm. Fíjese que cuando yo leí Canadá pensé que había un error. Porque yo no conozco esa palabra, no sé cómo se pronuncia realmente. Yo le dije wives, pero yo pensé que decía como esposa, wife, y solamente la S al final. Uh-huh. Lo dijo correcto, wives. Ajá. Ese es el plural de wife. Es otro irregular. Ahorita les escribo en singular, se dice ahorita, wife. Este es singular, wife, ¿ok? Pero los que terminan en F-E o F, ese es uno, ¿verdad? Wife. El plural no es solo agregándole F, sino que es así como lo ven ahí, wives. Singular, wife. Plural, wives. Se cambia la F-E por D-E-S. Otro ejemplo es la palabra knife. Ok, knife. ¿Saben que knife es cuchillo? Para decir el plural, hacemos lo mismo. Cambiamos la F-E por V-E-S. Knives. Uh-huh. Igual con vida. Life. Ok, también termina en F-E. Para decir vidas, como que queramos decir que los gatos tienen 7 vidas, el plural de vidas sería lives. Okay. Teacher, yes? I have a question. Mm-hmm. What is the meaning couples? Couples? Yes. Parejas. Yes. Parejas. And elderly. Adulto mayor. Okay. Thanks. Es como decir ancianos o adulto mayor. Elderly. Okay. Muy thanks, bien. Teacher. Teacher, I have a question. You're welcome. Yes, José Samuel. Siguiendo con la palabra wife. Wife, la pronunciación es wife. Uh-huh. En el caso del plural sería wives. Ajá. Uh-huh. Wives.
Wives. Otro ejemplo de eso es wolf. La palabra, ¿saben qué es wolf, verdad? Lobo. Lobo, sí, lobo. El plural de lobos es wolves, sí también. Entonces, siempre que termine en F-E o F, el plural se hace con V-E-S. Así como los ejemplos que les escribí en el chat. Ok, good, interesting. Aprendimos algo nuevo ahorita. So vamos a chequear asistencia para continuar con lo siguiente, que es esta conversación. It's I come from a big family. Vamos a dejar de compartir por un momento y vamos a chequear asistencia. July 30. Iris Rosario. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Liliana. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa. Present. Thank you. Jessica Mariela. Present. José Samuel. Present, teacher. Thank you. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you. Kevin Anthony. Kevin Anthony. Lisbeth Daniela. Present, teacher. Thank you. Luis Alonso. Luis Alonso. Marcos Javier. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. María. Okay, thank you, María de Los Ángeles. Let's continue with María del Carmen. Present. Thank you. María Lucila. Present. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Nadia Isolina. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Nadia Isolina. En el chat le escribió Nadia. Nadia say present. Okay, thank you so much. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Ricardo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Present, miss. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. I'm here, miss. Thank you. Tania Pamela. Present, miss. Thank you. Vilma Aide. Present, teacher. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you. And Jamie Rosibel. Present, teacher. Thank you so much. So now we can continue with the conversation, and title with this of this one is I come from a big family. Teacher. Yancy dice que tiene problemas con el micrófono, pero que sí está en la clase y que no la mencionó. Yancy,
aquí la tengo como present, o sea, sí la anoté. Quizás sí oí por ahí que dijo present, pero sí. Sí, está anotada, Yancy. Vamos a ver, Miguel Ángel y Nadia también habían escrito. Present, teacher, present. Thank you, ahorita verifico. De Miguel Ángel, sí, mi, de, quiero ver. Present, teacher, Miguel Ángel. Ok, thank you so much. Y Nadia. Yes, ahí están ya. Ok. Let's continue with the topic and I'm going to share the screen so you can watch and listen from the platform this conversation. Then we're going to practice. Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Here is the conversation, different teacher, but it's the same one. Is there any question that you may have in regards of vocabulary or pronunciation? Teacher, ¿cuál es la pronunciación de... Por aquí lo vi. Ya no estoy en esta conversación, entonces... No, no dije nada, entonces... Ya, probablemente, porque como les mencioné, a veces difiere alguna palabra. Entonces, déjenme ver si la vemos por acá otra vez. Teacher, what do you mean nowadays? Hoy en día. Hoy en día. Ajá, hoy en día. That's nowadays. Ok, wow. Aquí está la conversación. No sé si ve la palabrita por ahí. No, yes, es la de no a days. Ah, nowadays. Nowadays es hoy en día. Uh-huh. Hoy en día, nowadays. Uh-huh. Any other question? Ajá, aquí dice these days. En la plataforma está como nowadays, que es hoy en día, y acá la tenemos como these days, en estos días. Es básicamente lo mismo, ¿verdad? But yes. Any other question? Es typical, o typical, ¿cómo se pronuncia? Es typical, yes. Typical. Es típico. Teacher, uh-huh. And the pronunciation of smaller es or smaller? Es como con smaller. 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 Ya vamos a, le voy a poner el audio, está justamente acá, para que practiquemos pronunciación y luego vamos a ir a los breakout rooms. See if I'm sharing. Yes. Okay, let's practice at home. We can do it with microphones off and then we're going to go to the breakout rooms. Page 33, exercise 9, conversation. Is that typical? Part A, listen and practice. How many brothers and sisters do you have, Meili?
Actually, I'm an only child. Really? Yeah, a lot of families in China have only one child these days. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller these days, but big families are great because you get a lot of birthday presents. Okay. Any other question before we continue? Teacher, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? These families are smaller. Smaller. Es como con smaller. Many families are smaller these days. Mm-hmm. En Perú es Peru. 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 Okay. Thank you, teacher. Mm-hmm. Any other one? Okay, if there are no more questions, voy a hacer los breakout rooms para que puedan practicar en grupo. Y recuerden, yo sé que está lloviendo en muchas partes, en otras pues está fallando el internet por lo mismo de las condiciones que tenemos ahorita con el clima, pero pueden practicar en la sección principal, alguien puede compartir pantalla para que pues no se queden sin practicar. Okay, so let me create the breakout rooms. Creo que los puedo crear y dejo la pantalla ahí por si alguien quiere practicar en la sección principal, por los que no se puedan unir. Hello. Okay. Ahí está bien. Okay. How many brothers and sisters do you have, Maylee? Actually, I'm only child. Really? Yeah, a lot of families in China have only one child these days. I didn't know that. What about you, Marcos?
I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller these days, but big families are great because you get a lot of birthday present. Okay, next. Con dancing. Oh, uh-huh. Dancing no puede. Ella no puede. Hablo con Reina, sí, está bien. Voy a comenzar yo. How many brothers or sisters do you have, Maylee? Actually, I am only child. Really? Child. Really? Yeah. A lot of families in China have only one child day. I didn't know that. What about you, Marco? I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller this day, but big families are great because you get a lot better presents. Pueden decirlo invertido. Ahora es, ajá, yo digo el de mail y no sé quién puede decir el otro. Yo digo María siempre. How many brothers and sisters do you have, Mayli? Actually, I am only child. Really? Yeah, a lot of families in China have only one child this day. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow, is that typical in Peru? I am not sure. Many families are smaller these days, but big families are great because you get a lot of birthday presents. How many brothers and sisters do you have, Mayli? Actually, I am one child, only child. Really? Yeah, a lot of family in China have only one child this day. I didn't know that. What about you, Marcos? I'm come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller these days, but these families are great because you get a lot of birthday presents. Ahora podemos hacer uno cada uno, en orden. Yes. Okay. Vaya. How many brothers and sisters do you have, Mayli? Ahora yo. Actually, I am only child. Really? Yeah, a lot of families in China have only one child. They die. I didn't know that. What about you, Marcos? What about you, Marcos? I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. I have 2 brothers. Hola. Digo usted el último. I'm not sure. Many families are smaller this day, but big families are great because you get a lot of birthday presents. Vaya, ahora yo voy a hacerlo con María. Y ustedes ya tienen con Reina.
Okay. Voy a comenzar. How many brothers and sisters do you have, Maylee? Actually, I'm not only child. Really? Yeah. A lot of family in China have only one child these days. I didn't know that. What about you, Marco? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller this day, but families are great because you get a lot of birthday presents. Okay. Okay. How many brothers and sisters do you have, Maylee? Actually, I am an only child. Really? Yeah, a lot of families in China have only one child this day. I didn't know that. What about you, Marco? I come from Millie. Okay. How many brothers and sisters do you have, Millie? Actually, I am only child. Really? Yeah. A lot of family in China have only one child these days. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller. They fail, but these families are great because you get a lot of birthday presents. Okay. It's good pronunciation. Yours. Thank you, teacher. So many. It was good. Really, really good. It was very natural. Ya tienen aprobado el módulo. Yeah, you finished today. Miss, yo estoy preocupada por la asistencia. But I apply now in call center. Teacher. What is your concern? ¿Cómo dice? ¿Ya tendríamos el 80% todos? Quiero ver si puedo ver acá. No estaba viendo que... veamos, Jessica Marielos está bajo del 80. ¿Qué? Kevin Anthony también está bajito del 80. ¿Y yo que tuve problemas para conectarme? Se me María también está bajito del 80. Teacher, ¿y yo? ¿Cuál María, teacher? ¿Tenemos? Sí, teacher. ¿Yo? Vaya, solamente María Magdalena. Les voy a decir los que están abajito de 80. Por favor. Los que no mencioné es porque tienen más de 80. Jessica Marielos. Está abajo de 80. Kevin Anthony también. María Magdalena. Veamos. Ricardo de Jesús. Es Ricardo de Jesús tiene 79. Tal vez con la clase de ahora llega al 80. Vamos. Solamente. Los demás están arriba de 80. Okay, thank you. Thank you, teacher. Okay, any other question? Teacher, ¿y será que nos puede ayudar en el aspecto de ponernos como más lectura para poder explicarlas? Ya que en un call center le ponen a que lea y explique con sus propias palabras. Fíjese que realmente no en todos le ponen a leer. Y como a explicar, vea, sino que, como le explico, podría aplicar en diferentes y cada uno tiene diferentes métodos de evaluación.
Por ejemplo, quiero ver, yo apliqué en Telus y no me pusieron a leer nada. Y sí me aceptaron, estuve ahí. Luego apliqué también en, ¿cómo se llama este otro? Black Hawk, creo que se llama. Y tampoco me pusieron a leer y también me aceptaron. Y ahorita en The Office Gurus, ahí sí me pusieron a leer, pero fue un audio, o sea, tenía que, era como el primer filtro, porque ahí sí tuve que hacer un montón de filtros. Y en el primer audio, o sea, uno lo grababa y hasta que estuviera segura lo mandaba. Y lo que sí tenía era bastantes palabras parecidas, que el sonido pues tenía que practicarlo bien. Era como sheep, el oveja, jeep, street. Era como una historia de que la oveja se había cruzado la calle, que un jeep le había dado y no sé qué. Pero tenía varias palabras similares. Entonces sí le aconsejaría que practiquen quizás más bien palabras así complicadas. Siempre le hacen preguntas a uno en las que tiene que hablar en pasado, como ven como la conjugación y cosas así. Y sí, les puedo recomendar una aplicación que tiene lecturas, tiene los audios de las lecturas. Ahorita les escribo aquí cómo se llama. Porque son como de noticias actuales y también tiene temas. Perdón, hablo acá. Tiene temas. Ahorita se las escribo. Karen. Se llama. Ok. Entonces, esta tiene temas gramaticales, si usted quiere estudiar gramática. Tiene lecturas de diferentes cosas, de ciencia, de tecnología, temas de la vida cotidiana, temas gramaticales y también lo que está pasando a noticias actuales. Tiene noticias. Tiene la sección del podcast que usted le da play y escucha el audio. Entonces eso es bueno y tiene una sección de vocabulario y también tiene cada como un mini examen de lo que usted leyó. Entonces esas sí se las recomiendo para que ustedes puedan practicar lectura, agarrar más vocabulario y fluidez. Y también hay otra que está linkeada con esta misma que se llama... a mí esta me gustó mucho en lo particular porque le recuerda todos los días. Le cae un recordatorio que tiene que practicar 6 minutos de inglés. Y ahí le da un tema, una lectura y usted la lee y ya. Y solo le dedica 6 minutos. Pero a veces no hacemos ni eso. Entonces, por eso es que me gusta esta, la segunda que les recomendé. Porque le manda cada tanto el recordatorio. Entonces uno dice, ok, mis 6 minutos de inglés. A veces era como que, ay, ya me tiene china, ok, practiquemos. porque de repente uno, yo creo que ustedes van a seguir, no sé cuándo, pero creo que no van a descansar mucho, ¿verdad? Pero de repente los módulos se tardan en empezar y entonces uno se enfría. Entonces, es estar practicando a diario. Entonces, por eso en lo particular me gustó más. Las dos me gustan, pero lo que en particular me gustó de la segunda es ese recordatorio. Y no le da vida hasta que hace sus 6 minutos de inglés en el día. Así que cualquiera de esas dos les puede ayudar. Y con lo que me decía el call center, hay personas que entran teniendo un nivel apenas intermedio. Y las aceptan. Ya lo demás uno lo aprende estando ahí. Como le digo, por ejemplo, yo tenía la primera experiencia en call center fue ahí en Telus y estuve en una cosa de telefonía móvil. Entonces dije yo, ¿cómo voy a hacer si apenas sé encender y apagar mi teléfono? Ajá. Entonces, todo lo que aprendí ahí, incluso decir como no sé ni cómo se dice en español cuando usted pasa datos, comparte su internet de su móvil a otro móvil, eso ahí le dicen tethering, pero yo lo aprendí estando ahí. Entonces todo el vocabulario relacionado a teléfonos,
como base, como para dar soporte básico, decirle reinicie, vaya hacia ajustes, haga esto, haga lo otro. Lo aprendí ahí. Cuando la gente tenía problemas que les estaban cobrando roaming o cosas así, tenía que hacer preguntas si había hecho o tethering o había prestado el celular porque le estaban cobrando más y cosas así. No me gustó porque es como trabajar en Tigua, era solo de que le dijeran a uno de los que se iba a morir. Entonces, solo estuve como 3 meses ahí. Entonces, y así, hasta que llegué a un lugar que sí me gustó, que es The Office Guru, ya voy a tener 2 años ahí. Entonces, mire, hay una de call center y lo pueden agarrar a uno con un inglés intermedio y luego lo demás uno lo aprende estando ahí, a perderle miedo a las llamadas. De ahí el vocabulario se hace lo mismo, la gente llama por lo mismo, ya uno sabe qué decir, aunque el inglés tal vez no sea mega ultra avanzado. Así es que solamente este practicar, ustedes tienen el buen hábito de, ok, Yancy. Gracias, coach. Es que yo le digo esto porque yo apliqué a Sipes. En Sipes. Y me dijeron de que más que todo lo que fallé fue como en la comprensión lectora. De ahí en el test sí salí bien, súper bien salí en todo, solamente como en los reading no pasé esa sección. Entonces, por eso es que yo busco así más que todo cosas para leer, para poder comprender las cosas, porque sí me costaba. Igual apliqué a Concentrix, ahí me dieron 1 mes y en Sykes me dieron 2. Y entonces ahorita ya me siento como que ya lista para aplicar otra vez. Porque siento que con esta clase ya como que ya mejoré un poco. Sí, claro, de seguir, ¿verdad? Y como le digo, hay chances, hay tantos que uno no conoce, los más grandes, los más conocidos, pero aparte hay un sinfín de call centers pequeños que no son muy reconocidos, ¿verdad? Y como le decía, esa de lectura le puede ayudar porque tiene como un examencito de qué es lo que comprendió de la lectura, que es la primera, BBC Learning English. Thank you, coach. You're welcome. Any other thing? ¿Algo más? Okay. Well, we continue with the quantifiers. Esto es... Hola. Una pregunta más. Uh-huh. Una pregunta. Y en los call centers hasta ¿hay una edad para poder aplicar? No hay mínimo de edad. Hay personas ya bien adultas que le digo, he visto de incluso de 60 años, un poquito más de 60. Uh-huh. Sí. Y hay de todo, como le digo, uno encuentra de repente si siente que le está quitando la vida, que mucho estrés, que no sé qué, se va otro y aplica. Hay una cantidad hasta que llegue a donde se sienta a gusto. Uh-huh. Sí, pero sí, no hay mínimo. Entonces eso es lo bueno, que es no es como, incluso a veces hay gente que renuncia, se van, regresan, la vuelven a aceptar, es como que wow. Yes. Pero sí, no hay mínimo, hay personas bien, bien mayores a veces, como le digo, he visto de más de 60 años. Ahí. Any other question? Teacher. Una pregunta con respecto a, yo he estado viendo unos videos sobre el hablante nativo, ¿verdad? Que ellos, como usted nos ha explicado, unen palabras y en otros casos anulan palabras. Uh-huh. Eso lo siento un poco complicado a la hora de que se escucha, a la hora que se habla y uno entiende más las frases completas tal vez. Fíjese que esto de hacer como hablante nativo, le digo, yo tuve en la primera experiencia que tuve una trainer que tenía como que 6 años de trabajar ahí y le digo que la pronunciación era bien fea. Entonces,
y ahí estaba la mujer. Entonces, donde estoy ahora, sí, incluso hacen un test que se llama Native Speaker. Es un test que hacen ahí. Pero eso lo hacen, o sea, uno entra y todo, trabaja ahí, y luego para que le den un bono, un aumento, tienen que pasar ese examen que se llama Native Speaker. Cuando yo apliqué ahí, la persona que me entrevistó la primera vez solo me dijo que tenía que hablar, me lo dijo, él era bien gracioso, él ya no está ahí desafortunadamente, pero me dijo, vos habla fresa, me dijo. No problem. Entonces, hablé lo más colocho que pude, lo más bonito, y pues ahí quedé. Pero como le digo, la gente siempre tiene, a veces me dicen, ¿y de dónde eres? Es que no es por nada, tu inglés es bueno, pero es que te escuché un acento como una amiga que tengo de tal parte de Texas o de IO. Ah, no, pero no, no soy de por ahí. Pero ellos siempre, es que tienen un oído, entonces por más bonito que uno lo hable, llegar a un nivel de hablar como nativo, es como que sí se puede, no le voy a decir que no, pero lo que quiero decirles es eso, que no les quite el sueño, lo podemos hacer, oportunidades, chances hay por todos lados, con solo que usted se sepa comunicar, lo sepa entender. Porque a veces le digo, uno no entiende qué le están diciendo. Es como, can you kindly explain me in different words? ¿Me podrías explicar otra vez con palabras diferentes? ¿O podría hablar más despacio? Uno se tiene que defender. La idea es que usted se sepa comunicar y entender y que lo entiendan. Pero no es necesario tener un súper ultra avanzado. A veces los agarran con un 80%. A veces hay lugares con 70% de inglés. Usted ya puede entrar y se perfecciona ahí. Sí les recomiendo que practiquen connectors, palabras para conectar, como por ejemplo, para no solo conectar oraciones diciendo and this, sino que although, besides, moreover, despite of the fact that, connectors. Mañana les voy a mandar algún material para que ustedes conecten, porque lo que usted dice del hablante nativo, ellos ven la fluidez. ¿Qué tan fluido usted puede hablarlo? Y para eso usted tiene que ir conectando sus ideas, ¿verdad? Lo que está hablando. Además de esto y por el otro lado, y al contrario de tal cosa, y además de tal cosa. Todos esos conectores son necesarios para hablar fluido y hacer link, conectar. Así que mañana yo le mando material para que lo practiquen o estudien en sus tiempitos libres. Teacher. Ok, uh-huh. Gracias. Teacher. ¿Cuántos módulos son de preintermedio, teacher, para llegar a intermedio? ¿Hicieron cuántos de básico? ¿Tres? Sí. Serían, yo creería, bueno, estos sí son tres, estos van un poquito más acelerados. En la academia son seis básicos. Son 6 preintermedios, 6 intermedios y 6 avanzados cuando están presencial. Ya hay clases presenciales también, pero igual si se les complica, en línea es una buena opción. Solo tener en cuenta de que tienen que esforzarse el doble cuando están en línea, ¿verdad? Porque va más rápido el curso. Son 3 módulos de cada uno. Gracias. Cuando habló de lo de fresa, sí. Fíjense que yo hace muchos años en mi juventud, ¿verdad? Porque aquí donde me veía soy viejita, estudié un par de niveles de inglés y exactamente una teacher me dijo que así lo tenía que hablar, fresa. Sí, sí. Para oírse como el colado, algo así. Exacto, es que esa es la recomendación, uno tiene que imitar así como escucha, pero a veces, por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Mango se dice, se escribe igual en inglés, pero es pronunciado mango, entonces hay que decir mango, como ellos, entonces, y uno a veces dice, ay, pero qué ridículo, qué feo, me voy a escuchar, y entonces ya empieza uno como buen salvadoreño, ¿verdad? Ese medio indio a decir, me da pena, quítense eso, la pena, ¿verdad? Porque digo yo que uno lo va a criticar y, uy, qué fresa, o sea, ajá, eso. Ajá, entonces. Pero fíjate que
Ahora estuve viendo una película también y casi todo el inglés era británico. También así se oye, también como fresa y así como bien rápido, porque hay palabras bien, como bien distintas a, como al americano. Sí, y ahora que lo menciona, esa es otra barrera que hay que, la pena, ¿verdad? Que no les dé pena. Pronúncienlo así como se oye cuando estemos haciendo los roleplays. Lo que les he dicho siempre, métanse en el personaje, ¿verdad? Hagan la entonación. Tiene que sonar natural. Y eso les va a ayudar un montón. Ok. Para llegar a nivel hablante nativo. Les traigo un aviso parroquial. Lunes 4 de julio comienza el segundo módulo, preintermedio 2. Ok, excelente. Entonces, a meterle pilas, ¿verdad? Y cualquier cosa, acuérdense que para eso están los facilitadores, ¿verdad? Para que ustedes hagan preguntas, para que ustedes pidan en qué necesitan algún tema que les llame la atención. Por ejemplo, si de repente dicen, queremos ver los plurales, porque nos dimos cuenta que no todo es solo agregar ese para hacer el plural, y el facilitador les tiene que ayudar, porque para eso estamos. Okay. Bueno, este ya es el último tema y está sencillo. Esto solo que vimos al principio son los quantifiers. Estos son quantifiers solo como para dar una idea de lo en cantidad de lo que se está hablando. Si ustedes recuerdan al principio de la clase, ¿por qué no retrocede esto? Ok, estábamos viendo esto. Dice, in Ireland, 83%. Ahí estamos dando un porcentaje exacto. Estamos diciendo 83%. Entonces, estos son cantidades exactas. Los quantifiers nos sirven como para dar una idea en cantidad, más no un dato exacto. Los únicos que son exactos, es decir, all, que nos referimos al 100%, ¿verdad? Si decimos nearly all, sería quizás como hablar de un 90% por ahí. Es como decir casi todos. Most, es como decir la mayoría. Many, muchos, a lot of, some, not many, few, hasta llegar a no one. Okay. Esto es nada más para lo que nos sirven los quantifiers, como para dar un estimado. Por ejemplo, si yo quisiera decir que casi todos los estudiantes están a tiempo en todas las clases, yo podría decir nearly all. Nearly all students are on time for the class. Casi todos, ¿verdad? Casi todos ustedes han sido muy responsables, lo cual les va a ayudar bastante también, no perder clases. Pero sí, no puedo dar un número exacto, no puedo decir el 90% de mis estudiantes, el 91%, porque para eso tendría que hacer un estudio, ¿verdad? ¿Cuántos están cabal a las 8 todos los días? Como no tengo un dato así, utilizo un quantifier y digo nearly all. Nearly all my students are on time for classes. All the time. Teacher, I have a question. Podemos utilizar indistintamente no one como nobody. Yes. Okay, thank you. Okay. And then, luego tienen este ejercicio en el cual ustedes tienen que usar un quantifier. Por ejemplo, en este, in the US, 75% of high school students. ¿Cuál creen ustedes que podríamos utilizar en vez de 75%? Many. Podría ser many por aquí, most. Calculando, ¿verdad? Most. Many. Most. Many. Y quizás podríamos usar most. Ajá, quizás estaría entre estos tres. Most, many, and a lot of. Students of high school go to college. Now, 7%. Ok, ¿qué podríamos usar en vez de ese 7%? Few. Few. Ajá. Few. Es lo más cercano a nada. Es lo más cercano a casi nada, ¿verdad? A no. Ok. In India, 0%. No, no one. No one. 40%.
Not many, or some. Mm-hmm. And 23%, ¿qué podríamos sustituir acá? Few, not many. Could be few or not many. Esa es la idea de los quantifiers. Ahora, con lo otro que me dijeron que querían repasar, y ya con esto terminaríamos, serían con las time expressions, que las utilizamos como para hablar de las rutinas y es parte del presente simple. For example, you can say, estas son time expressions at, y usamos at más una hora cuando vamos a hablar de a qué hora sucede un evento exacto, ¿verdad? Por ejemplo, I get up at 6. Me levanto a tal hora, ¿ok? Siempre que vayamos a mencionar la hora en que ocurre algo, tenemos que hacerlo usando at, ¿ok? Por ejemplo, la clase empieza a las 8. ¿Cómo diríamos la clase empieza a las 8? The class starting at 8. At 8, ok. The class starts at 8. Very good. The class starts at 8. Como para decir alrededor de, más o menos around. Por ahí, decimos around, ok. I go to bed around 10. I leave work, well, early es como para decir temprano, late, tarde. El until es un punto donde es hasta. Como decir hasta acá, como el tope, hasta. I stay up until midnight. Estoy diciendo que estoy despierta, estoy levantada hasta la medianoche. Ahí ya es el tope, hasta, until midnight. Before es como decir antes de, antes de. Por ejemplo, aquí está diciendo yo me ejercito antes del mediodía. I exercise before noon. Y after sabemos que es después. Es lo opuesto, ¿verdad? Before, antes. After, después. Okay. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos las preposiciones in, at, on, que esas ya decimos van acompañadas, en este caso, con ciertas partes del día o ciertos días. Por ejemplo, si me voy a referir al periodo del día de la mañana, voy a utilizar la preposición in the morning, ¿okay? No puedo decir at the morning y no puedo decir on the morning, no son combinables, no son intercambiables. Entonces podemos decir, yo me tomo un café en la mañana, I have a coffee in the morning. I exercise in the evening or I exercise in the afternoon, ¿okay? También con at, es at para mencionar la noche, es at night, para mencionar mediodía también se usa at noon, y para la medianoche también usamos at midnight. At midnight. At midnight. Y si vamos a mencionar días, se utiliza on Saturdays, on Mondays, on Tuesday, etc. O para hacer el grupo, el bunch, para decir los días de semana, on weekdays, on weeknights, on weekends, on Fridays, como otros ejemplos de esto. Tenemos el ejercicio acá de llenar este pequeño párrafo acerca de cómo el enfermero Pat utiliza sus fines de semana, y tenemos las preposiciones around, at, before, early, in, late, on y until. Ok, veamos, ya tenemos una utilizada que es on Saturdays. Solo la vamos a utilizar una vez. Y dice, everyone knows Pat at the hospital. Pat is a part-time nurse. He works at night on weekends. Y luego dice Saturday, y como ya dijimos que con los días usamos on.
on Saturdays and Sundays, but sleeps most of the day and wakes up a little late. A little late. Ajá, podría ser a little late. A little late. Around. Okay, vamos a dejar esta así como pendiente. Hay muchas ideas. Y aquí, the evening, ¿qué iría aquí? In the evening, usually at 8:45 or 8:50, he has breakfast very late. At 9:30 or 10 p.m. he watches television. 11 o'clock. Otra vez at, pero ya la había usado anteriormente. No, around. Before. 9:30 hasta las 11, podría ser hasta las 11, ¿verdad? Porque dice que se levanta tarde, bueno, breakfast until, y de 9:30 until, hasta las 11 y luego, entonces ahí sería until 11 o'clock and then start work. At midnight. O podría ser around, before. Antes de medianoche. A medianoche. Then start work. Before midnight. Before midnight, podría ser. And the morning, usually around. States in the name, yes. We were twice at Machinery to the Machinery 2. ¿A dónde vamos? Después de midnight, dice. Ajá. También puede servir por ahí antes. Before. Early. Entrando por la mañana. Ajá, también. Early. Early. In the morning, usually. Around 5 a.m. So, what options do you think we have? ¿Cuál, teacher? Sí, muy late. La matillo por la cantidad, yo digo que eso es lo que. En sleep. Eso podría traer, son pales, pimientos. Podría pales, ser que duerme late. Esta tarde, ¿verdad? Y lo que pasa en es que sleep late. La 17, and sleep late. Y duerme hasta tarde. And sleep late. It's a perfect schedule for Pat. He's a pre-med student on weekday at a local college. Want to see the answers? ¿Quieren ver las respuestas? ¿O van a intentar hacerlo? Mandan fotos y le mando las respuestas mañana. What is the meaning, Pat, teacher? Ah, Pat es el nombre del enfermero. Thank you, teacher. Teacher, disculpe, ¿podría repetir la palabra que estaba después de que is a perfect? Es que no le entendí muy bien. ¿Cómo se pronuncia? It's a perfect schedule. Sería como el horario. El horario, schedule.
Es un schwa sound. Creo que hay un video de cómo pronunciar esa palabra, es bien complicada. Les voy a buscar el video y se la voy a mandar. Ah, le voy a mandar eso para que vean esos videos de ese señor. Él es experto y da talleres de pronunciación. Mañana se los mando. Ya me lo anoté aquí en mi nota. No sé por qué lo anoté ahí. Ok, entonces, ¿qué? ¿Lo hacen durante el día y luego les mando las respuestas a ver si les quedó bien? Ok, teacher. Ok, perfecto. Entonces, les voy a mandar esto. Quedo pendiente con el video para que vean la pronunciación de esta palabra. Y pues ahí pueden, con el usuario o algo, pueden, a veces vemos cosas tonteras en TikTok que no nos sirven, pero también hay muchas cosas que sirven, así es que mañana se los mando y pues con eso estaríamos finalizando el módulo. Así es que pues les agradezco su participación, su atención, su puntualidad de siempre y les deseo éxito. Thank you, teacher. Gracias. Thank you for all, teacher. Teacher, muchas gracias por todo. Gracias por este tiempo. Gracias por todo, teacher. Bye. Thank you. Have a nice weekend. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night.